Y para Canal 7, dijo Charavista la palabra del segundo clasificado, pero que realmente hizo un gran papel y gran animador de la competencia, decimosexta vuelta de Olavarría y que organizó también el Autoclub, Ángel Monguzzi, que le saluda para Canal 7. Sí, muy contento de haber salido segundo, pero evidentemente que el auto estaba como para ganar. Sobre el final de la carrera tuvo una merma en el motor que puede ser algún resorte de válvula posiblemente. Ahora, el auto al principio andaba realmente fuerte. ¿Nos explicás qué pasó en esa última curva que entraste un poco fuerte y que se dio un poquito contra Guarrón? No, el problema es que me distraje viendo la seña de acá del amigo Garelo y por otra parte se ve que no enganché bien la primera y saltó la marcha y se fue el auto y tocamos al Guarray con suerte porque pudimos seguir perfectamente la carrera. ¿Qué pasa para el domingo en Fórmula 1 en Rafaela? Y el miércoles o jueves vamos a estar con Pianeto en Rafaela probando con los hermanos Belaviña y Garelo, probando el nuevo auto y espero que vamos a andar muy bien. Te deseamos el mismo éxito que el año anterior. Bueno, muchas gracias y quiero aprovechar la oportunidad para saludar a la gente de Chrysler, acá a mi Garelo, a Belaviña, a todos los que trabajan en el auto, también a la firma de una patrocina, en el caso de Water Washington, Australia y Líneas Aéreas, también el Banco Social de Córdoba, Servicio Especial Córdoba Dorada, la gente de Milo, de Caño Silen, de SKF, de Philips, de la gente de YPF, por supuesto, que son una de nuestros patrocinantes, a toda la gente de YPF, muchas gracias, y también, en fin, la gente de Palmarias de Estructura, en fin, a todos los amigos, un gran saludo y hasta siempre. Gracias, fue la palabra de Ángel Rubén Monguzzi. Y aquí con este marco que ustedes están viendo acá de toda esta gente que está felicitando al ganador de esta decimosexta vuelta que organizó el Automóvil Club de Tandil, está Nacif Estefano para Canal 7. ¿Cómo estás, Nacif? Bueno, muy bien, televidente de Canal 7. La verdad que todo muy contento, muy bien, todo andó perfectamente bien. Se te dio por fin poder ganar en este circuito y ahora la verdad que te felicitamos también por todo el equipo que ha colaborado con vos porque vimos realmente un éxito y un récord en el reabastecimiento de la máquina. ¿Es así, Nacif? La verdad sí, es extraordinario. Mira, ya me están saludando toda la gente de Ford, la verdad, los amigos míos, bueno, estoy muy muy contento, fue un gran triunfo, la gente estuvo extraordinaria, se portó muchísima gente y la gente estuvo muy bien en todo el circuito. ¿Viviste algún momento de incógnita en la carrera? Bueno, estuvo bastante tirada la carrera, así que te das cuenta, veníamos después del abastecimiento, estuvimos un poquito más aliviados, pero empecé seguí tirando más, la vuelta más, bueno, tuve la suerte de poder ganar, el auto anduvo extraordinario. Gracias, Nacif, que sigan los éxitos. Bueno, muchísimas gracias, televidente de Canal 7, será hasta otra oportunidad y un gran abrazo a todos, nada más y nada más. Fue la palabra de Nacif Estefano.